Entonces, ¿quieres enseñarte a hacer un rico atole champurrado? Que es especial para estas fechas, para tus tamalitos. Y aquí te voy a decir cómo. Es muy fácil. En una olla hondita pones 1 litro de agua. A este litro de agua le vas a agregar una rama de canela y lo vas a llevar a la lumbre, en donde le vas a agregar una taza de harina de maíz, con la que se hacen las tortillas. Entonces ahora vamos para la lumbre. Le prendemos. Le agregamos la harina de maíz para que, estando frío, no se haga bolas y se disuelva bien. Y le movemos. Al litro de agua con la rama de canela, le agregamos una taza de harina de maíz, con la que se hacen las tortillas. Y lo disuelves bien para que no se hagan grumos, no se cosan los grumos. Tiene que estar bien disuelto todas las bolitas que tenga. En lo que empieza a hervir, le vamos desbaratando todos los grumos. Y esperamos a que empiece a hervir. Así, mira, parece como que ya no tiene grumos de la harina. Ya pasaron los 5 minutos, el atole ya espesó, quedó así, en esta forma. Ahora no se debe de dejar de mover para que no se pegue y el atole no vaya a saber a quemado. Entonces, cuando ya está espeso y cocido el maíz, la harina de maíz, después le vamos a agregar una media rueda de chocolate de mesa. Le seguimos moviendo con el chocolate. No debemos dejar que se nos pegue. Cuando ya está así, con el chocolate disuelto, le vamos a agregar al gusto leche, de cualquier leche, de la que acostumbren tomar, cantidad igual. Yo le voy a poner 1 litro de leche, pero le puedes poner a tu gusto, o bien dejarlo en pura agua, agregándole otro litro de agua. En este punto que ya está el chocolate disuelto, así, le vamos a ir agregando leche al gusto, para que quede al gusto de espeso. Yo le voy a poner igual cantidad, 1 litro de leche a 1 litro de agua que puse. Y seguimos moviendo. Esto se puede dejar sin azúcar, con el puro dulce del chocolate, o se le puede agregar un poco de azúcar al gusto, según las necesidades de cada quien y el gusto. Yo le voy a poner poquita azúcar. Aquí tengo 3/4 de taza de azúcar y le voy a ir poniendo poco a poco hasta que quede el dulzor que me guste, como cada quien quiera. Esto, al irse enfriando,
va espesando. A veces lo veo uno como que está muy líquido, pero ya frío, espesa mucho. Entonces por eso yo le voy a poner todo el litro de leche. Así. Y le voy a agregar los 3/4 de taza de azúcar, porque como que en mi familia todo les gusta muy dulce, pero eso ya, cada quien. Así. Ya nada más lo dejamos que empiece a hervir para que otra vez coja el espesor de la harina y está listo. Ahorita se los muestro. Dejamos hervir un minutito nuestro atole ya con la leche o con el agua, como ustedes hayan decidido. Y ya lo vamos a servir, a probar. Como les digo, ahorita parece como que estuviera líquido, pero conforme se va enfriando, va espesando. Entonces, así nos quedó ya listo y lo vamos a servir. Miren, este rico atole champurrado con unos tamalitos para el frillito que está haciendo rico. Se siente tomarse una taza de este atolito. Aquí está. Espero que les guste. Así quedó nuestro atol. Y nos vemos la próxima vez. Sigan pidiéndome recetas que quisieran que les hiciera. Y procuraré lo más pronto posible. Adiós.